buenos días, bienvenidos a Canal 12, bienvenidos a Nuestro Agro y ya comenzamos con esta media hora de actualidad, media hora de información y por supuesto los testimonios, las historias de los productores y productoras de Misiones y ya nos vamos hasta General Urquiza para conocer justamente a Raquel y su familia que eligieron este polo hortícola para vivir y para producir. Hace más de 12 años que se está trabajando con esto. Mi placer fue siempre trabajar con verdura. Empezar de la huerta primero, se produce repollo, remolacha, acelga, lechuga, cebollita, toda clase de hortalizas, sería perejil, y se vende mucho, se saca lindo, la gente mucho compran. Urquiza es el anhelo más grande de mi corazón porque desde que vivíamos en Andresito, nosotros teníamos una chacra de 2,5 hectáreas y allá no podían proyectar de lo que tenemos acá, de lo que estamos creciendo, gracias a Dios. Todo lo que tenemos acá es gracias a Dios y también a la intendenta que se preocupa por nosotros. Yalifay tendrá nuevo presidente, estamos hablando de que Roque Gervasoni asumirá como nuevo presidente del Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial, el ex diputado provincial que tiene algunos proyectos de ley sobre producción agroalimentaria sustentable, será el nuevo presidente del instituto. Y vamos a compartir esta información muy importante. Por eso te invitamos a tomar lápiz y papel. Captura la pantalla. Se viene la agroagenda. Se realizará una jornada técnica en cultivo de cebolla morada. La actividad tendrá lugar en el Salón del Instituto Agrícola Nuestra Señora del Rosario, en Colonia Fracrán, el día miércoles 20 de abril a las 9 horas. Organiza Ministerio del Agro y la Producción. Se realizará una jornada de capacitación a campo, yerba mate, manejo de suelo. Esta actividad tendrá lugar en la sede de INTA en la localidad de Banda el día miércoles 20 de abril a las 14 horas.
buenos días. Bienvenidos a Canal 12, bienvenidos a Nuestro Agro. Y ya comenzamos con esta media hora de actualidad, media hora de información y, por supuesto, los testimonios, las historias de los productores y productoras de Misiones. Y ya nos vamos hasta General Urquiza para conocer justamente a Raquel y su familia que eligieron este polo hortícola para vivir y para producir. Hace más de 12 años que se está trabajando con esto. Mi placer fue siempre trabajar con verdura. Empezar de la huerta primero, se produce repollo, remolacha, acelga, lechuga, cebollita, toda clase de hortalizas, sería perejil, y se vende mucho, se saca lindo, la gente mucho compran. Urquiza es el anhelo más grande de mi corazón porque desde que vivíamos en Andresito, nosotros teníamos una chacra de 2,5 hectáreas y allá no podían proyectar de lo que tenemos acá, de lo que estamos creciendo, gracias a Dios. Todo lo que tenemos acá es gracias a Dios y también a la intendenta que se preocupa por nosotros. Y tendrá nuevo presidente. Estamos hablando de que Roque Gervasoni asumirá como nuevo presidente del Instituto de Fomento Agropecuario Industrial, el ex diputado provincial que tiene algunos proyectos de ley sobre producción agroalimentaria sustentable, será el nuevo presidente del instituto. Y vamos a compartir esta información muy importante. Por eso te invitamos a tomar lápiz y papel. Captura la pantalla. Se viene la agroagenda. Se realizará una jornada técnica en cultivo de cebolla morada. La actividad tendrá lugar en el Salón del Instituto Agrícola Nuestra Señora del Rosario, en Colonia Fracrán, el día miércoles 20 de abril a las 9 horas. Organiza Ministerio del Agro y la Producción. Se realizará una jornada de capacitación a campo, yerba mate, manejo de suelo. Esta actividad tendrá lugar en la sede de INTA en la localidad de Banda el día miércoles 20 de abril a las 14 horas. La piscicultura en nuestra provincia se proyecta como una actividad para todo el año. Por eso te contamos en este informe cómo vienen trabajando los productores y sobre todo con el asesoramiento técnico tan necesario en esta actividad. La piscicultura es básicamente la cría de peces. En esta zona se está incentivando bastante y desde el ministerio brindan los alevinos y brindan el alimento. Entonces, acá termina el ciclo, ¿no? Acá termina el proceso donde el consumidor se lleva un pez fresco
recién cosechado. Realmente es una oportunidad que tienen los vecinos, en este caso de 25 de mayo, para poder acercarse acá a esta feria de piscicultores y poder comprar estas piezas que realmente están recién extraídas del estanque y bueno, los mantienen vivos hasta el momento de la faena. Las alternativas que se le generan al consumidor creo yo que son variadas. En base a esta oferta que tenemos de este producto fresco, de un producto que se industrializa, que se faena en forma inocua, en todas las condiciones con las que tiene que contar. Y el premio Lía Encalada, otorgado por la Organización de Mujeres Rurales a las productoras de nuestro país. Y en nuestra provincia, que hay muchísimas productoras, justamente fueron premiadas algunas de ellas. Y en este caso vamos con una productora que tiene un sistema agroecológico. Te contamos un poco más en esta nota qué dice esta productora acerca de la sustentabilidad y sobre todo de este tipo de sistemas de producción. Soy Beatriz Semunich y vivo en Puerto Banda. Lía Encalada fue la primera agrónoma recibida en la UBA y en homenaje a ella es como que se puso el nombre al premio para visibilizar a productoras en el campo. Desde el principio de las épocas la mujer siempre trabajó en agricultura, pero no se la visibiliza. Entonces este proyecto de las mujeres rurales argentinas lo que hizo es tratar de rescatar y visibilizar a las mujeres en distintos rubros, sea ganadería, sea agroecología, sea acción social o lo que sea que produce en el campo. Bueno, este grupo de mujeres lograron visibilizar en 16 categorías. Yo salí premiada en el rubro agroecología y hace más de 20 años que venimos trabajando en esto, pero es un premio grupal para Misiones, para la red de agroecología misionera. Pues trabajamos desde la base, desde el cuidado del suelo, la producción de semillas, el intercambio, la red de comercialización. Es como una gran familia en unión. La agroecología es armonía en todo. Y sí, el sueño mío es que toda la gente se vuelva más natural, se vuelva cuidando al medio ambiente, que vea esto, que es posible, que si cada uno, cada ciudadano hiciera una pequeña quinta, convirtiera su patio en un jardín, serían aportes, pasos pequeñitos, pero en la unión de todo esto se logra lo que es el buen vivir. El pronóstico para Misiones. Un sistema de alta presión sobre el Océano Atlántico continúa generando tiempo bueno y soleado para toda la provincia. Fresco por la mañana, con vientos leves del sureste que pasarán a soplar desde el noreste, elevando la temperatura por la tarde. La máxima provincial será de 28 grados para Posadas y la mínima sería de 12 grados para Monte Carlo. Para la zona norte, en Puerto Iguazú, 14 la mínima, 26 la máxima. En Bernardo de Irigoyen, 13 la mínima, 23 la máxima. En El Dorado, 13 la mínima, 28 la máxima. Y en la localidad de San Pedro, 13 la mínima, 25 la máxima. Para la zona centro, en Monte Carlo, 12 la mínima, 28 la máxima. En Jardín América, 13 la mínima, 27 la máxima. En San Vicente, 13 grados la mínima, 26 la máxima. En Aristóbulo del Valle, 13 la mínima, 26 la máxima. Y en la localidad de Oberá, 13 grados la mínima, 26 la máxima. Para la zona sur, atención Posadas, 15 la mínima, 28 la máxima. En Leandro de Nealem, 14 grados la mínima, 27 la máxima. En Apóstoles, 13 la mínima, 28 la máxima. Y en San Javier, 14 la mínima, 27 la máxima. Y ahí
ahí lo vemos sonriente a este productor de Gobernador Roca, productor hortícola, Héctor Prochazka. Y los destacamos, es uno de los proveedores de los mercados de nuestra provincia, un gran productor que aplica como debe ser todo lo que tiene que ver con las buenas prácticas agrícolas. Y de esta manera destacamos la producción, la soberanía alimentaria en nuestra provincia. Y con esto nos despedimos hasta mañana a partir de las 5:30, donde nos reencontraremos con más de Nuestro Agro. Ahora quédate acá, quédate en Canal 12. Ya viene todo el equipo de Ahora en Misiones.